A un día del paso de la tormenta tropical va Los Cabos Baja California Sur comienza a volver a la normalidad, aunque en sus playas aún prevalecen las banderas negras y rojas por precaución. Tenemos bandera negra, no se permitía a nadie que se metiera al agua, ninguna actividad en el agua ni nada, y pues estaban cerradas las playas básicamente, no, muy poca gente la verdad, pues como está muy violento el mar, dijo Neidan Broen, salvavidas de playa Palmilla. Los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas tienen saldo blanco, pero por precaución siguen cerrados a la navegación de embarcaciones menores de 12 metros de eslora y se espera que este sábado se normalice la actividad. Afortunadamente saldo. Blanco, todos los propietarios de embarcaciones llevaron a cabo a bien las indicaciones de la Autoridad Marítima para el cierre del puerto, ninguna embarcación salió después del cierre, indicó Francisco Javier Lucero, capitán de puerto en San José del Cabo. Leer tres sistemas tropicales provocarán lluvias en la República Mexicana. Los más de 23.000 turistas que representan un 60% de ocupación comienzan a salir a las playas para continuar disfrutando de sus vacaciones. Oh, fue hermoso. Sin ningún problema. No fue tan malo. Estaba en el encanto. Volveré aquí siempre. Dijo Kevin, un turista de San Antonio, Texas. El aeropuerto internacional de San José del Cabo reanudó sus actividades con 118 operaciones de llegadas y salidas y no se han registrado cancelaciones para este fin de semana. Alerta en Guerrero por Carlota La tormenta tropical Carlota interaccionará este sábado con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico localizada al este de Quintana Roo, y con una nueva onda tropical que ingresará en la península de Yucatán, manteniendo el temporal de lluvia sobre gran parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional SMN. Leer Lluvias por Carlota Dejan vehículos varados en Tuxtla Gutiérrez Chiapas Los tres Sistemas ocasionarán tormentas intensas a puntuales torrenciales sobre la península de Yucatán, así como fuertes a muy fuertes en el centro, sureste y sur de la República Mexicana. Por otra parte, los remanentes de Bad se localizarán sobre el noroeste de México, generando tormentas puntuales muy fuertes en dicha región. LSMN pronosticó tormentas torrenciales en sitios de Yucatán y Quintana Roo y tormentas locales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche. Tormentas muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Morelos y Tabasco, con información de Armando Figaredo y con Agua JLR.